Al marisco abulón lo llevo en el corazón. La cabeza al camarón siempre se la quito yo. ¡Hey! ¿Qué pedo, panteritas? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a un video de mi canal, de este su canal. Y pues nada, el día de hoy les traigo un video un tanto distinto a los gameplays que les traigo normalmente, porque como pueden ver, aquí tengo este gamepad o controlador, como quieran llamarlo, que se llama GM14. Es un gamepad para jugar con... bueno, básicamente es como un grip con gatillos adicionales para que podamos jugar más cómodamente los juegos de celular, y básicamente pues para jugar mejor, ¿no? Así que vamos a hacer un pequeño unboxing de este controlador, de este gamepad, y vamos a ver qué tal se desempeña en Call of Duty. Así que pues vamos a hacer el unboxing correspondiente. Primero que nada, vamos a revisar la caja. Como pueden ver, aquí de frente tenemos lo que vendría siendo el gamepad como tal, y una pequeña ventanita donde podemos observar que se ve ahí el gamepad. Y este es el modelo GM14 y de la marca el gato, no sé cómo se llama. Y como dice aquí, es para PUBG Mobile supuestamente, pero también sirve para Call of Duty. Aquí nos da de este lado una serie de juegos que es compatible con este gamepad. Atrás tenemos lo que vendría siendo el fondo de PUBG Mobile y lo que vendría siendo el control con el celular ya puesto. Y de este lado nada más, aquí está vacío. Y pues nada, vamos a hacer el respectivo unboxing. Vamos a ver qué trae. Y parece ser que no trae más que el puro grip. Como pueden ver, ahí está el grip de... pues se siente bien. A ver, primero vamos a ver qué tal se siente. Se siente... es plástico, vaya, es plástico tal cual. No... o sea, plástico de muy mala calidad no se siente. Se siente bien, se siente resistente, se siente de muy buena calidad. Y los gatillos, pues, están sensibles. No son gatillos duros, son gatillos bastante sensibles. Y yo creo que se van a desempeñar bien. Esto de aquí, supuestamente es para hacerlo como tipo joystick en la pantalla, pero a mí esto no me gusta mucho. Siento que no va a funcionar mucho en la pantalla. Además de que pues la pantalla de mi celular está estrelladamente fatal. O sea, está muy muy rota. Y ahorita van a ver cómo tengo mi celular. Así que pues nada, como pueden ver, se puede abrir para todas las medidas de celular, para todos los tamaños. Así que ahorita mismo voy a cambiar de celular, porque con el que estoy grabando es el mío. Voy a usar el celular de mi hermana. Mi hermana es la que está grabando, así que si la cámara se ve así es porque ya le tiembla el brazo y la mano. Así que pues nada, voy a hacer el cambio de cámara, y ya que tenga el celular aquí puesto, pues volvemos con el video. Así que hasta ahora. Pues bueno, panteras, ya estamos aquí en lo que vendría siendo la configuración de el Call of Duty. Estoy en los ajustes y como pueden ver, mi celular está hecho mierda literal, o sea, está destruido. Así es como, o sea, los gameplays y los videos que han visto últimamente los he grabado con mi celular así como está estrellado. Está literalmente súper súper estrellado. Y pues nada, básicamente lo único que tienen que hacer es colocar el celular así como lo tengo yo. Así es, se ve por la parte de atrás. Y mover la configuración, que sería básicamente el botón de disparo, que yo lo tengo aquí con este gatillo, y el botón de apuntado, que lo tengo con este gatillo. Y todo lo demás lo muevo con los pulgares, así que lo mueven hacia arriba para que tenga contacto con los puntos de contacto, valga la redundancia. Y ahora sí, voy a buscar una partida cortita para que vean lo que es la funcionalidad de este grip. Y cuando tenga la partida, pues volvemos dentro de un ratito. Así que hasta ahora. Pues bueno, panteras, ya estamos aquí en el juego. Nos tocó en el mapa. Uy, Dios mío, nos tocó en el mapa de Summit. Ya es partida comenzada, así que pues ya el respawn está hecho mierda literal. Y como pueden ver, como pueden ver ahí, el gatillo sí funciona. Miren, disparo y dispara desde la cadera. Es básicamente reacción instantánea, no hay delay en el disparo. Hay una reacción casi perfecta. Como pueden ver ahí, mato súper fácil con los gatillos. Este es el de apuntado. Y vean cómo apunta instantáneamente rápido. Miren, uy, ahí me mataron. Pero chequen nada más cómo, o sea, es apuntar instantáneamente el apuntado. O sea, no hay delay casi, y el de disparo ni se diga. Así que pues se puede jugar bastante bien, bastante cómodo. Vamos a ver si podemos hacer una... vamos a ver si podemos hacer ahí unas kills. Uy, me tengo que acostumbrar a... es como si jugaras a cuatro dedos, así que me tengo que acostumbrar. Porque... oh, porque el botón que tengo aquí no es el de...
Oh, Dios mío, eran tres. Es un poco complicado acostumbrarte. Más que nada, yo que juego a 2D2, es un tema bastante complicado, pero el control se siente súper bien, ayuda bastante. Uy. Dios mío. Es que les digo, es cuestión de acostumbrarme. No estoy acostumbrado a jugar a 4D2. A pesar de que modo, donde disparo no apunta. Yo estoy acostumbrado a jugar con este, que es el de disparar y apuntar a tiempo. Con este es disparar. Pues nada, panteras, ocurrió un error con el celular de mi hermana. Como pueden ver, el gameplay está cortado. Se cortó porque pues básicamente no tiene espacio en su celular. Así que tardó como 2 minutos y medio, creo, la grabación. Pero a mí me hubiera gustado que vieran más profundo lo que es el grip, lo que es el control. Pero la verdad es que está muy bien. Como pueden ver, no tiene nada de delay. Es instantáneo. Tú picas el gatillo y ya estás disparando. Manqué mucho porque no estoy acostumbrado a esto. Saben que yo juego a 2D2 nada más. Así que es cuestión de acostumbrarse. Pero para los que juegan a 4D2, que están acostumbrados a estar así en la pantalla, pues esto va a ser muy muy cómodo. Y me atrevo a decir que este control, este grip, es uno de los mejores grip para jugar Call of Duty, para jugar PUBG Mobile. Así que se los recomiendo bastante. El costo, ¿cuánto cuesta esto? Pues bueno, aquí en México me costó 100 pesos. Básicamente un alrededor de $5 americanos, así que está muy barato, está muy confiable, no se siente nada mal, así que se los recomiendo bastante. Yo creo que este es uno de los mejores grip, porque ya saben que con Gamepad conectado a través de Bluetooth no se puede jugar porque te banean. Pero pues nada, de verdad espero que les haya gustado este gameplay, que les haya gustado este video. Si fue así, recuerden suscribirse, darle like, compartir y comentar. Y no sé qué esperan, la verdad no sé qué esperan para comprarse un grip de estos, así que se los recomiendo bastante. Y pues nada, yo seguiré jugando a 2D2 de vez en cuando. Cuando esté sin grabar voy a usar esto, porque la verdad es súper súper cómodo. Y no cabe decir más que si quieren un gameplay a fondo jugando con esto, pues necesito que revienten a me gusta este video, que le den mucho mucho apoyo para que yo juegue con este control. Así que pues nada, panteras, yo con esto me despido. Espero que les haya gustado y mis manos súper súper sexys. Así que pues nada, panteras, yo con esto me despido y nos vemos en el próximo video. Así que hasta la próxima. Bye bye. 1, 2, 3, 4.